tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. Estás escuchando Aire, en el mundo de Gaby, episodio 74. Hola, hola y más hola. Te saludo con gran gusto desde tierras potosinas, acá en mi país, México, y te agradezco por este momento que me das para estar acompañándote por un ratito en alguna de tus actividades, tomando un cafecito, quizás ya a la hora de la comida, haciendo ejercicio o cuando ya te dispones a descansar. Gracias, de verdad. Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita. Y como dije, es un verdadero gusto saludarte. Espero que ya estés bien listo para acompañarme en esta mini aventura que estoy segura te va a gustar, porque el tema de hoy se llama Crea un buen hábito. Hace unos días atrás estaba, ya sabes, navegando en las redes sociales y me salió por ahí un marinero hablando sobre cómo el hábito de tender tu cama te trae muchos beneficios. Incluso hay un libro que se llama así, Tiende tu cama, de William McRaven. Pues bueno, en ese video corto que me tocó, decía que si tendías tu cama, ya habías completado tu primer tarea del día y con ello estabas como motivado, incentivado a realizar más tareas. Y si no te iba del todo bien a lo largo del día, pues bueno, a la hora de llegar a tu casa y quererte echar en la cama, pues la cama ya está tendida. Yo tengo por ahí un episodio que hice sobre justamente eso, que tender tu cama te da como energía, motivación para seguir adelante y te sientes como que ya bien triunfador de que tu cama está impecable. Pues bien, después de haber visto ese video corto, dije, ¿qué tal si en mi siguiente episodio hablamos de eso, de crear un buen hábito? Porque hábitos hay muchos y tanto hay hábitos buenos como no tan buenos. Esos hábitos que ni siquiera nos damos cuenta que los estamos realizando constantemente, pero que en realidad no nos deja nada bueno a nuestro estilo de vida. ¿Qué es un hábito? Es una acción que repetimos constantemente, día a día, y ya sea, como lo mencioné, que nos deje algo bueno a nuestra salud física y mental, o que no necesariamente es tan bueno. Porque a veces sin darnos cuenta, estamos haciendo actividades y que se generan un hábito no tan bueno. Por ejemplo, ya no quieres pasar tanto tiempo sentado, sin embargo, llega una hora del día en la que sueles ver televisión o sueles estar en el celular. Y curiosamente, si observas bien, lo haces día tras día y de la misma manera. Y no necesariamente es un hábito bueno porque una, no estás aprendiendo, otra, no te está dejando algo constructivo. Entonces, un hábito, cualquiera que este sea, es una acción repetitiva. Existen algunos expertos que dicen que para crear un nuevo hábito se requieren solo 21 días. Hay otros que mencionan que se requieren 60-66 días. Yo no sé si eso sea verdad, porque en realidad no me he puesto a constatarlo por mí misma. Tampoco tengo testigos que me digan, oye, fíjate que sí, intenté hacer esto y en 21 días ya lo logré. Eso es lo que dicen los estudiosos, y si son
estudiosos y expertos al respecto por algo lo dirán. Sin embargo, yo creo que un hábito te lleva diferentes tiempos dependiendo de tus habilidades, tus ganas de querer tener buenos hábitos, cómo enfrentas las circunstancias que se te van atravesando en el día a día. Así que no creo que a todos por igual, tomando el ejemplo de los 21 días, no creo que a todos nos tome 21 días tener, por ejemplo, el hábito de tomar agua. Yo quiero tener el hábito de tomar 8 vasos diarios de agua. Pues a lo mejor a ti te toma 21 días, a lo mejor a mí me va a tomar un mes, a lo mejor otra persona ya tiene ese hábito, no necesita hacerlo. Pero a eso voy, a que no todos somos iguales y a no todos nos funciona de la misma manera. Entonces, si los expertos dicen que 21 días, 60 días, pero no necesariamente sea así, ¿habrá una fórmula que nos lleve a obtener o a generar, a crear un hábito? Pienso que existen tres factores que se podrían integrar o se podrían llevar a cabo como una fórmula. Estos tres factores son las ganas de querer generar, crear, hacer un buen hábito. La forma, el saber cómo hacerlo. Y la repetición. Creo que estos tres sumados nos darán como resultado un buen hábito. Además de esa fórmula, podemos agregarle sus complementos, ya sabes. Necesitas estar motivado. Necesitas mucha, pero mucha fuerza de voluntad. Quizás también la imitación sea buena. Tú ves a otra persona que está logrando cosas que a lo mejor también te interesan, imitas lo que él está haciendo y en consecuencia, pues, inspiración. Necesitas inspirarte por un resultado a corto o mediano plazo que ves en una persona, que ves en un artista, que ves en un familiar, que ves en tu imaginación, en tus sueños, algo que quieres alcanzar. Estos hábitos pueden ser hábitos de higiene, hábitos de limpieza en tu casa, hábitos para tener un mejor control de tus gastos, de tus servicios, de tu casa, de la escuela, etc. Hábitos de estudio, buenos hábitos para ejercitarte, buenos hábitos alimenticios. Hay muchísimos. Tú vas a escoger y eres tú quien decide cuál es el hábito que quieres incorporar a tu vida. ¿Por qué es bueno tener hábitos? Porque tu vida va a mejorar. O sea, se dice que hay hábitos buenos, como ya mencioné, y hábitos no tan buenos. Los hábitos no tan buenos son aquellos que no te dejan nada positivo, nada propositivo, que no aumentan tu buen nivel de vida. Y hay otros hábitos que te generarán beneficios para tu salud mental y física, para que te sientas mejor. Y una vez que tú te sientas mejor, todo a tu alrededor será como imán. Todo lo que se te vaya apareciendo a partir de entonces serán puras cosas positivas. Ya sabes, ¿no? Cuando estás en la escuela, pues es que tienes que crear buenos hábitos de estudio. Y uno dice, pues es que si estudio. Pero cuando presento el examen, pues todo se me olvida. Es válido. Pero a lo que vamos es de que al tener un buen hábito de estudio, lograrás muchísimo más que si no lo tienes. Un buen hábito de estudio, un buen hábito para llevar los gastos de tu casa, un buen hábito para hacer la limpieza de tu casa, por mencionar algunos ejemplos, son acciones que vas a repetir de manera constante y que es en determinado periodo de tiempo, sin que te des cuenta, van a ser parte de tu vida. Y entonces lo vas a sentir como algo muy natural, porque además
no te molesta, no te duele la cabeza, no estás preocupado, sino que es algo natural y que dices tú, oh, qué chido, ¿no? O sea, si tienes buen hábito de estudios, será más fácil, aunque se te olvide, porque a veces como que se bloquea uno, pero será más fácil encontrar, no sé, la calma, la tranquilidad, el analizar bien las preguntas a la hora de contestar, el simplemente decir, ah, me acuerdo, justamente, todos estos ejercicios que estuve haciendo me van a servir. Bueno, ¿cómo o qué pasos, aparte de la fórmula, ¿verdad?, de qué es lo que necesitamos tener o considerar tener para poder realizar un hábito, tenemos unos pasos que nos van a llevar, digamos, al éxito. 5 pasos. El primero de ellos es tener objetivos bien claros, bien definidos, de qué es lo que quieres, de qué es lo que necesitas para desarrollar o para crear un buen hábito. ¿Quieres que tu casa se mantenga limpia? No sé, el piso, que no esté sucio constantemente. ¿Quieres, como ya mencionamos, que te vaya mejor en tus exámenes? ¿O simplemente quieres retener mejor ciertos datos específicos de la lectura que realizas? ¿Quieres ejercitarte, pero quién sabe por qué cuando empiezas ya no lo haces, y etcétera? Objetivos claros, precisos, que sepas cómo se hacen y que realmente estés motivado a hacerlos y que realmente quieras hacerlos. El segundo paso es que esos objetivos, tu objetivo, los secciones como en pequeños mini objetivos o en pequeños pasos. Ejemplo, dentro de un mes quiero tener un ahorro de 5 mil, 10 mil pesos, el monto que tú quieras. Entonces, para llegar a ese, aquí empiezas y acá terminas. Para llegar al final y obtener el objetivo general, que es tener una buena bolsa de dinero, vas a decir, ok, esta semana voy a empezar con ahorros pequeños. O voy a ahorrar un día sí, un día no. O voy a ahorrar constantemente, bla, 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 bla. Hablando de ejercicio, mi objetivo es caminar 3 kilómetros todos los días y a partir del último mes ya quiero empezar a trotar. Entonces, no vas a empezar a trotar en el día 1. O sea, tu objetivo es que quieres trotar. O sea, no nada más caminar, sino ya correr. Pero para eso necesitas todo un proceso y lo vas a dividir en mini objetivos. La primera semana voy a caminar 1/2 hora, 2 kilómetros, 1 kilómetro. Depende tu alcance, ¿verdad? Cómo te sientas, cómo estás. La segunda semana voy a aumentar un poquito y así, poco a poco, hasta lograr que en el siguiente mes ya puedas correr. Y entonces a partir de ahí ya te planteas otro objetivo a alcanzar y vas a hacer exactamente lo mismo, en porciones pequeñas, de a poco. Es como aprender a hacer cualquiera de las cosas que queremos hacer. Siempre vas a hacer una curva, vas a empezar aquí, lento, bajo. Vas a ir subiendo porque vas a ser constante, repetitivo, constante, hasta alcanzar el objetivo. Y una vez que alcanzaste el objetivo, ya no estás aquí, ahora estás más arriba. Te pones un objetivo quizás más alto o alguna combinación y otra vez lo mismo. Vas a empezar aquí. Vas a ser constante, repetitivo, repetitivo, hasta y así sucesivamente. El tercer paso a seguir es incorporar ese nuevo hábito a tus actividades diarias. ¿Por qué? Porque si lo dejas, digamos, fuera de tus actividades diarias, puede que encuentres muchos pretextos para no hacer eso, algo nuevo que estás experimentando o que quieres hacer. Que te da flojera, te sale un imprevisto, te invitaron a una fiesta, no te sientes bien de salud, no tienes ganas de hacerlo,
tuviste mucho trabajo y llegaste tarde y entonces tú hacías ese nuevo hábito a las 5 de la tarde, pero se prolongó tu junta de trabajo, qué sé yo. Mil pretextos, ya sabes, ¿no? Siempre hay pretextos para todo. Entonces, incorporar tu nuevo objetivo, tu nuevo hábito a tus actividades diarias te genera una especie de compromiso contigo mismo. ¿Ok? El objetivo es que todos los días a las 5 de la tarde yo me ponga a leer un capítulo de X libro. Entonces dieron las 5 y pues no estabas en tu casa. No importa. A la hora que llegues, como quiera, hazlo. O sea, siempre trata de organizar tu día para que ese nuevo objetivo sea parte de. Siempre que sea parte de. Que no lo veas como algo diferente. Por ejemplo, una tía lava sus trastes y lava la estufa y lava las parrillas. Y yo dije, tía, ¿por qué tanto trabajo? Y me dijo, es que las parrillas yo las considero parte de los sartenes y así no se me hace pesado lavarlas y mantener la estufa limpia. Entonces dije yo, ah, interesante. Así que ahí surgió la imitación por algo que te resultó interesante y bueno para ti. Y yo lo apliqué y es cierto. Ahora, siempre haces eso porque ya lo formaste parte de tus actividades diarias. El cuarto paso para llevar a cabo tu nuevo hábito es que tengas tu calendario, es que tengas tu to-do list, es que tengas tu tracking, tu track, una hoja en una aplicación donde puedas llevar a cabo el inicio, el fin. O sea, que tengas el control de lo que estás haciendo. ¿Qué días fallaste? ¿Por qué no pudiste hacerlo? Chin, ahí me voy a poner en orden, ¿no? Hay tantas formas, tantas aplicaciones hoy en día. Hay plumas, hay papeles, hay un montón de cositas que puedes hacer. Principalmente yo recomiendo, si no es en aplicación, una hoja, un lápiz y apuntar. Y pégalo en el lugar donde siempre pases, no sé, en el espejo del baño, al abrir tu computadora, siempre tenlo presente así para que haga un pop y veas eso que tú mismo quieres hacer y que, aunque haya mucha gente que te echa porras, el primerísimo y el único más importante que debe echar porras eres tú mismo. Así que busca la forma de siempre llevar un control de lo que estás haciendo. Y número 5, que haya una recompensa a aquello que estimule tu cerebro, que estimule tus ganas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si tu objetivo es consumir más agua durante el día y no estás acostumbrado, pero digamos que te encanta tomar café, entonces ponte el objetivo de tomar un vaso de agua antes de tomar tu café. Te tomas tu vaso de agua y ya sabes que la recompensa va a ser tomar café y lo vas a disfrutar. Ahí lo agregaste a tu rutina diaria y además hay una recompensa. Resumiendo, 5 pasos para poder llevar a cabo ese objetivo. Objetivos claros y concretos. Hacerlos en pequeños objetivos, de a poco. Tercero, introducirlo a tus actividades del día a día. Cuarto, llevar un calendario, un tracking list, un to-do list, una hojita, unos apuntes donde tengas el control del inicio y del término. Y 5, la recompensa. En realidad, si te fijas, no es nada difícil. Lo difícil es tener esa fuerza de voluntad para algo que empiezas, seas constante y lo lleves a cabo. Todos tenemos ganas de hacer cosas y todos las empezamos porque estamos con mucha energía y apenas empezamos aquí, como dije, abajo y ahí vamos. Entonces sentimos que el tiempo pasa y que el tiempo pasa y pasa y pasa y sentimos que estamos igual
Pero quizás no hicimos cambios. Y si hicimos cambios, igual nos desesperamos porque queremos ver resultados ya. Últimamente, en estos días, la gente espera resultados de ahorita, ahorita. Ya. Y las cosas no son así. Para tener éxito en muchas de las cosas que llevamos a cabo, se requiere tiempo. Simplemente cocinar rico se requiere mucho tiempo de práctica. Estarte equivocando, estarte echando a perder, que no te guste. Y pueden pasar muchos años y tú pensabas que cocinabas rico. Pueden pasar, no sé, por decir un ejemplo, 10 años. Y dices tú, ahora sí estoy cocinando rico. O sea, hay cosas que tardan muchos años. No te espantes, porque estamos hablando nada más de hábitos. Entonces, no hay que desesperarse, pero sí hay que tener fuerza de voluntad. Hay que tener el objetivo bien claro, target, ¿verdad? Y sentirte inspirado. Por eso es bueno rodearse de personas y rodearse de... Ya ves que últimamente nos la pasamos en las redes sociales. Está bien, está mal, pero bueno, vamos a verlo por el lado positivo. Lo que veamos en redes sociales que también nos nutra. Hay que ver cosas positivas, cosas interesantes, que realmente sean para beneficio de nosotros y que tengamos un mejor nivel de vida, tanto salud como mental. Así, de esta manera, hemos llegado al final de este episodio. Y no me queda más que desear que la estés pasando muy bien, de decirte que eres una persona extraordinaria y estoy segura que todo aquello que tú te propongas lo vas a lograr. ¡Venga! Que tengas el mejor día de tu vida y recuerda sonreír. Es el mejor alimento para el alma. Pásala muy bonito. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Nos vemos! ¡Bye!